Atención, firmes, ya. A continuación entonaremos nuestro glorioso himno nacional. Pidamos a nuestra escolta municipal. Escolta Firmes. Escolta a la derecha. ¡Vamos, Rodolfo! Escolta a la izquierda. ¡Vamos, Rodolfo! La lucha por la independencia de nuestro país obedecido a una serie de factores tanto endógenos como exógenos, que hicieron mella de la estructura económica y política dentro del virreinato de la Nueva España. El grito de Dolores, acto que anunció el inicio de la Revolución Armada la madrugada del 16 de septiembre de 1810, que oficialmente se conmemora en nuestro país un día anterior, fue el colofón de un régimen colonial que había condenado al atraso a grandes sectores de la sociedad novohispana,
dada la centralización del poder económico en la metrópoli y la imitación de los derechos y privilegios de los nacidos en el suelo americano. A finales del siglo XVIII, la casa de los Borbón, familia reinante en la península, estableció una serie de reformas conocidas como las reformas borbónicas, las cuales estuvieron direccionadas a extraer mayores recursos de las posesiones ultramarinas, centralizando con ello la actividad económica de las colonias y al mismo tiempo imponiendo impuestos especiales, incluso a la propia iglesia, institución que en aquel momento hacía las veces de prestamista. Para la nueva casa gobernante del reino español, limitar el crecimiento económico de sus colonias resultaba imperioso si se quería mantener un control absoluto sobre los territorios. Hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se agregó una variable más a la ya de por sí complicada situación de la Nueva España. Hubo una crisis en la producción de alimentos provocada por fuertes sequías que azotaron las regiones productivas. El problema de la escasez se agravó debido a la especulación y acaparamiento de los litufundistas, de aquel periodo ejercieron respeto de los granos de consumo básico. Así, previo el estallido de la guerra de independencia de la Nueva España, fue azotada por dos sequías, escasez de alimentos, brote de epidemias y un importante número de muertes. Por su parte, el terreno político, los criollos intelectuales y acaudalados comenzaron a demandar mayor participación en los altos puestos de la administración de la Nueva España, los cuales eran ocupados únicamente por peninsulares. Dicha segregación impulsó en una nueva medida el movimiento revolucionario de independencia. Ante este escenario, solo faltaba una chispa para poder encender el movimiento social a mediados de 1808. Napoleón Bonaparte había invadido la metrópoli, con lo cual abdicaron los reyes de la corona española y en su lugar impuso a su hermano José en el trono. La apelación a la noción de autonomía intrínseca de las propuestas de los criollos, con la participación directa e indirecta del entonces virrey José de Iturrigaray, provocó el eventual golpe de Estado en contra de este último, dirigido por el comerciante Gabriel de Yermo, y la imposición de Pedro de Garibay al frente de la Nueva España. Esas juntas secretas fueron frecuentes en gran parte del territorio en la Ciudad de México. Leona Vicario, por ejemplo, participó en un círculo que a su vez tenía conocimiento de la Junta Conspiratoria de Querétaro. La Junta Conspiratoria de Querétaro fue descubierta el 12 de septiembre de 1810, 4 días después, Hidalgo fue notificado del suceso. Originalmente, en los planes insurgentes no se incluía la intervención de la base de la pirámide social novohispana. Ni los indígenas ni las castas estaban considerados en el movimiento político prospectado por los criollos. La madrugada del 16 de septiembre, en el poblado de Dolores, Hidalgo convocó a la lucha que en primera instancia no estaba dirigida a obtener la independencia de los territorios, sino a derrocar al grupo de peninsulares apostados en el poder, que concretaban los espacios más importantes de la administración burocrática y religiosa de la Nueva España. El grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! Muere el mal gobierno. Una turba enardecida por todos los abusos cometidos en contra, sin preparación militar y en un evidente caos, se dirigió hacia Guanajuato, haciendo despojos a su paso y justificando por propia mano a los gachupines interpuestos en su camino. Así inició la revolución de independencia. Agradecemos a las autoridades municipales por su presencia. Presidente Municipal, doctor José Manuel Díaz Rodríguez. Síndica Única, Esther Espinosa Apolinar. Regidor Primero, licenciado Alejandro Sánchez Mendoza. Regidor Segundo, licenciado José Antonio Herrera Peña. Regidor Tercero, profesor Ildefonso Santos Mendoza. Regidor Cuarto, contadora Andrea Manzano Regules. Regidor Quinto, licenciada Genel Beatriz Reyes Arroni. Presidente del DIF,
doctora Tania González Rodríguez. Y de esta manera damos por concluido nuestro acto cívico. Yeah.